Aunque se supone que en nuestro país ahora debe prevalecer la presunción de inocencia y que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, siguen ocurriendo arrestos sin justificación aparente o porque la forma de vestir o ser de alguien lo convierte a ojos de otros en una persona sospechosa o presunto culpable. Sin causa aparente, policías municipales de San Miguel de Allende, esta tarde de martes, detuvieron a un hombre que caminaba por las calles del centro junto a su pareja, pues los oficiales no quisieron decir la razón por la que lo habían detenido, mientras que el hombre desde el interior de la patrulla decía que no había hecho nada, pero que los policías ya lo traían contra él y por eso hoy, al verlo, solo decidieron detenerlo. Fue minutos antes de la 1 de la tarde cuando elementos de seguridad pública llegaron hasta la calle de Volanteros, casi esquina con Calzada de la Luz, para detener a un hombre, pues en el lugar se apreciaba la presencia de una patrulla y dos motocicletas también de policía. Fuimos testigos de cómo el hombre era esposado frente a los ojos de sus hijos y las de su pareja, a la que le decía que pidiera ayuda. Sin embargo, no puso resistencia al arresto y aunque se trató de conocer la causa que originó la detención, los oficiales no quisieron relatar dato alguno, refirieron que no podían dar esa información. Sin embargo, el detenido al notar la presencia del medio decidió romper el silencio y desde el interior de la patrulla y esposado, platicó que no era la primera vez que lo detenían sin razón alguna. Su esposa relató lo mismo, aunque no quiso dar declaraciones frente a la cámara, pues dijo que los policías normalmente son muy prepotentes y que ya lo han arrestado sin causa y hasta golpeado. El hombre relató que no tenía miedo de decir en su cara que los policías eran prepotentes, pues dijo que lo más importante era la libertad de expresión. Le preguntamos que si le gustaría dar a conocer o quería realizar alguna queja y solo dijo que pedía que no fueran prepotentes ni detuvieran a la gente solo porque les daba la gana, que él no era un santo, pero que trataba de hacer las cosas bien y no lo dejaban. Sin embargo, no pudimos captar sus palabras tal cual frente a las cámaras, pues no se nos permitió acercarnos con todo y la cámara hasta el interior de la patrulla. Más tarde, al solicitar la información en la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, se nos dijo que el detenido era Jesús Antonio N., alias El Camilo, y que tenía 37 ingresos a barandilla, que por ello lo tenían perfectamente identificado y que entre los ingresos a barandilla estaban escandalizar en vía pública, insultos a la autoridad, portación y consumo de sustancias prohibidas y robo, que hoy tenían el reporte de que estaba alterando el orden y que los oficiales tienen la orden que siempre que se le vea por sus antecedentes deben reacercarse para prevenir cualquier situación. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Ana Barrón.